you. <laughs> En esta época pandémica hemos asimilado la necesidad de superarnos, de no amilanarnos ante los obstáculos y de trabajar en equipo para un bien común. Todos esos valores ya eran moneda común en cualquier cita olímpica y de manera especial en los deportes paralímpicos. Hoy vamos a hablar con una de nuestras grandes campeonas, Michelle Alonso, a punto de partir a Tokio para volver a sentirse una sirena libre dentro del agua. También escucharemos con mucha atención la historia de Abubacar Drame, uno de los miles de migrantes que han llegado a nuestras costas en los últimos años. Abubacar ya es casi un canario más y ahora trabaja en un centro de menores, intentando ayudar a otros migrantes que pasan por circunstancias parecidas a las que él vivió hace 15 años. Y recibiremos a Manuel Ojeda y Nicolás Lizardo, galerista y artista. Veteranía y juventud, dos maneras diferentes pero compatibles de afrontar el mercado del arte. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene de vivir es incorrecto, es insuficiente, no Hola, Abubakar. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Bien, con ganas de adentrarme un poco en lo que has vivido en los últimos meses, que yo creo que dentro de tu eh, trato con la sociedad canaria ha subido un escalón diferente, ¿no? Sí, la, a ver, yo no lo considero así, pero por un lado también que sí, y además a mí me gusta porque... Al fin y al cabo yo, esta sociedad, creo que ya yo formo parte de esta sociedad, recibo muchas informaciones y yo a veces hay informaciones que no estoy de acuerdo, entonces este me, me anima más y a dar este, cosas como eso, ¿no? a implicarme a lo que todo lo que puedo aportar, al menos lo que pienso yo. Cuando entras en un aula, como has estado haciendo con la Fundación Belén María, en esas charlas que has dado al alumnado y te toca presentarte, ¿qué es lo que dices? ¿Cómo te presentas? Vale, yo, yo primero me presento como educador auxiliar o educativo de un centro menor, pero también me presento como un inmigrante que viene en patera eh, por, en 2006 a vía, vía Atlántica, por el mar, y bueno, me presento así para ellos que se vayan en... Eh, enterando quién, quién es la persona que le habla y de qué va el tema, ¿no? porque siempre el tema trata de la migración, entonces bueno, yo soy un inmigrante y vine de la misma manera que la gente que está viniendo a la boda. ¿Te sigues considerando a estas alturas inmigrante? Yo creo que de hecho yo siempre digo, es que nací inmigrante porque mi padre fue un inmigrante y nací fuera de mi, eh, mi país y cuando empecé a estudiar en África también tuve que inmigrar a otro país, entonces el después de 15 años aquí también por un lado sí que me considero inmigrante, pero bueno eso no significa que tampoco no me siento un poco canario porque me siento un poco canario después de 15 años y... hay que señalar y es importante la fecha en la que llegaste el 2006 lo digo porque ahora nos hemos ido agarrando mucho a esa fecha a la hora de datar cuándo fue el, el anterior momento de crisis migratoria fue la llamada Exacto. la crisis de las pateras y por supuesto detrás yeah. de las cifras habían personas una de ellas eras tú ¿no? sí exactamente y de hecho yo también le llamo el boom de inmigración porque en 2006 según tengo entendido ha venido más gente que ahora, y seguramente habrá muchos que han salido para adelante como yo. Y yo creo que y lo que están llegando también hay gente que van a salir mucho para adelante, y si hay gente muy buena entre ellos también. Claro, ¿y qué hay detrás de un boom de ese tipo? Es decir, si, si te ciñes a tu, a tu caso, ¿por qué tú formabas parte en ese año de, de la cantidad de gente que decidió que había que venir y que acabó en la ruta canaria? Cuando uno va a empezar la migración, al menos por donde vengo yo, nos informamos y yo, como siempre comento en las charlas, como era mi vida antes, entonces, bueno, hubo una época que tomé la decisión de dar vuelta a mi vida porque, bueno, por las condiciones, etcétera, que son muchas, justo fue de la época que la gente empezaba a, a venir para España, era fue una, una época que muy conocida y, bueno, me informé y entonces tomé la decisión de venir en su momento. Y decidiste venir en patera. Así es, así. ¿Sabías la que te jugaba? Mm, yo en realidad no la sabía porque yo... Tenía 17 años en esta época y tampoco nunca había visto el mar dos o tres veces cuando vine a estudiar a Mauritania, porque Mali es un país interior, no tenemos mar. Y muchos de los que venimos al mar, algunos jamás han visto el mar en su vida, nunca habían visto. Entonces no saben el riesgo que tiene. Estamos acostumbrados a emigrar y si no fue, fue por España, seguramente habríamos emigrado por otra parte de África. Entonces, bueno, por casualidad esta vía estaba abierta pues se aprovecha. ¿no? Con lo cual no sabías nadar. No, nada, un poquito porque en los ríos, pero yo, por eso yo siempre digo, nadar en el río es diferente a nadar en el mar, entonces nosotros sabíamos nadar porque en Mali es un país, tenemos río, tenemos lago y sabemos nadar, pero es totalmente diferente con el mar, la ole etc. Cuando ahora lo piensas hacia atrás y te das cuenta de eso, de, de sí, sí, la cantidad de sí, no, factores que había y el riesgo real que corrías te estremeces un poco, ¿qué pasa con no, no, tu cabeza? En, en, que yo incluso yo a, justo ahora siempre discuto con, lo, lo, con, lo, con los compatriotas míos, los todos los africanos en general, que no merece la pena, o sea lo que viene no sabe el riesgo que le van a enfrentar, porque sobre todo lo que viene de Mal y nunca han visto el mar y nunca. No, no saben la realidad. Lo que hemos cruzado ya sabemos el riesgo y tenemos que intentar a convencer la gente, aunque cuesta un montón a convencerle que no vengan. La respuesta muchas veces cuando tú le digo no, no venga, no merece la pena, tiene mucho riesgo, te dice, tú lo has cruzado, ¿no? Y a ti te va bien, ¿no? Con mucho que te diga, aquí en España ya las cosas no son como antes, te dice, sí, pero tú sigues estando ahí, sigues ganándote la vida, etc. Súper difícil de convencerlo, pero bueno. ¿Cómo fue tu travesía? Las travesías siempre son duras, o sea, sí. aunque sea un día, dos días, pero yo por suerte duramos tres días. Ah, era dura, pero comparando con otros no era tan dura. Porque yo siempre digo, yo creo que cuando las pateras duran más de tres días, ahí ya el riesgo son ya, ya empieza a elevarse. Hasta un día tiene su riesgo porque se puede romper, se puede ver tanta cosa, pero una vez que pasa el cuarto día ya ya el cuerpo ya empieza a notar el cansancio, el hambre, o sea, de, de todo y lo ma el mareo, etcétera, Pero sí, los tres días fueron súper difíciles. No lo desearía para nadie que vuelva a vivir la experiencia porque no hay nada agradable. Y llegaste a Canarias y qué, qué te esperaba aquí? ¿Cómo fue el recibimiento esos primeros días? Y supongo que también todo un periodo de transición hasta que te pudiste empezar a instalar, ¿no? Sí, sí. El verte ahora es envidiable, ver, decir, oye, pues qué bien, ya tienes una misión, estás incluso ayudando a gente que en su momento eras como tú, pero claro, detrás de todo eso sí, hay muchísimas cosas. Hay muchas ¿no? cosas, la verdad es que sí, porque yo yo me acuerdo cuando tomé la decisión de venir aquí, era porque yo daba clase de, a una escuela, entonces tenía un, una pelota, un globo, un globo ese de, del mundo, ¿no? Entonces empecé a buscar la mapa de España, a informarme, pero ninguno momento me di por mirar a Canarias porque ni siquiera Yo creo que en tu pelota no, no estaba justo ¿no? No, estaba mirando por la zona sur de, de la península de Almería etcétera, ¿no? Porque no pensé que como te digo, no sabía dónde iba etcétera. Entonces, una vez que, bueno, íbamos navegando hasta cuando empezamos a acercar aquí yo me acuerdo muy bien el primer pesquero que vimos, era un barco, un barco pequeñito así, y llevaba bandera canaria. Sí. Y me puse súper nervioso, le decía a los compañeros: Esta no es la bandera española, hemos perdido, estamos aquí, entonces empezamos a discutir: Esta no es la bandera española. Bueno, pero teníamos que seguir navegando, empezamos y seguimos hasta que vimos otra, otro barco de pesquero que tenía las dos banderas, dice, ese sí es la bandera española. Entonces, tenía la Canaria es la española. Sí, ¿no? ya, digo, ese entonces empezamos a navegar y hasta que ya... Pero ¿No sabían que estaban llegando a un archipiélago? En absoluto, en absoluto. A ver, ni yo... siquiera puede parecer ridículo, pero ni siquiera desde la realidad de imaginar que geográficamente la distancia estaba siendo tan corta, pero no les entraba en la cabeza. Que llegasen a un archipiélago al lado de África. Tú fíjate, muchas veces no, no miramos la distancia, miramos que vamos para España y no sabemos cuál es la distancia. O sea, es como vamos a ciega, porque lo, lo, quizás lo, los capitales lo saben, pero los pasajeros en realidad no sabemos a qué distancia está España, ni sabemos que más o menos en tres días tenemos que llegar. Si no llegamos tres días, ya hay un, <laughs> algo está fallando. Sí. El cuarto día empezamos a ver la, las islas, la montaña, etc. Entonces, bueno, eso fue una felicidad enorme. Y luego ya cuando viene el salvamiento marítimo a recogernos y el trato de la gente, incluso la policía que te hablaban de una manera tranquila, tranquilizándote. Y a mí la verdad es que me chocó porque no esperaba eso. Yo esperaba embarcar a una montaña y echarse a correr. Pero después todo fue al contrario y el recibimiento, vamos. Bueno, yo les digo, es un día especial y nunca uno se olvida de esto. ¿Te costó días. mucho instalarte? Yo personalmente no, yo diría todo lo contrario, a ver, yo me acuerdo la época que llegué yo fue la época del boom, eh, la, que fue una época que venía mucha, mucha patera, me acuerdo el día que llegamos casi llegó cuatro pateras este día, si no me equivoco, cuatro o tres pateras, y bueno, nos separan a lo menor de lo mayor, y a mí el siguiente día me llevo a un centro de menor, al fin y al cabo es un, una época de que tú ya empiezas a descubrir otra cultura, otra otro, tipo de, otro estilo de vida. Y bueno, yo, yo creo que no me, no me costó, no me costó tanto. Y ahora tú trabajas en un centro de menores. Ah, sí. ¿Qué <laughs> sientes día a día? Tiene que ser raro. Mm, yo creo que, a ver, me, de hecho me gusta porque muchas veces... Eh, yo creo que puedo aportar mucho y puedo ayudar mucho a los chicos a adaptarse y, sobre todo, empezar a, a saber la realidad de, de lo que le espera aquí, ¿no? Porque muchas veces venimos con esta... Ignorancia de que Europa es todo bonito, Europa todo fácil, Europa bien. Entonces, claro, una vez que yo los chicos llegan al centro, empiezan a decir: mira, eso no es así, la vida es totalmente diferente de lo que pensáis. Entonces, bueno, que esta es otra cultura diferente, tiene que ir adaptándose. Bueno, es que aportando día a día. Y la verdad es que yo creo que aporto mucho porque, de hecho, a los chicos les gusta muchas veces pedirme consejo y. Bueno, ahí estamos, um, dando lo que se pueda. Hola, Michelle. ¡Hola! Oye, menudo cuarto repleto de cultura japonesa que tienes por ahí, ¿eh? Sí, sí, tengo un montón de cosas. Como soy fanática del anime y el manga, pues bueno, por aquí no se verá, pero aquí tengo un montón de cómics, de figuras. Aquí tengo mi nombre en japonés con significado, un montón de cosas. Tengo un montón de cosas. Vale, o sea, tiene que ver con tu afición por la cultura nipona. No es que te estés preparando también psicológicamente para Tokio, ¿no? También, también me estoy preparando para los Juegos Paralímpicos, que es en Tokio y como soy una panica pues tengo unas ganas de ir aunque estuve tres veces allí y ha sido increíble la experiencia bueno mejor que hayas podido ir antes porque cuando se va como nadadora no como atleta se ve el sitio y se disfruta pero tampoco tanto no depende de la competición los días y tal a lo mejor tienes un día para ver cosas y tal pero como ahora mismo con la situación que estamos viviendo del covid el organizador de, del evento de Tokio ha decidido que no se puede salir ni, ni nada, así que solo es competir y volver a casa. Pero a mí me parece bien por la salud de todos. Y además, como lo has vivido ya, esto de los Juegos Olímpicos son los terceros tuyos, ¿no? Sí, los terceros. Bueno, me parece una auténtica pasada porque ya pisar por una vez unos Juegos Olímpicos para cualquier atleta es como un reto increíble. En tu caso vas por tres y además en los dos anteriores medallas. ¿Sientes mucha presión? No, la verdad que no. Antes sí notaba mucha presión por conseguir una medalla de oro, pero ya como soy más positiva y voy a intentarlo a disfrutar del momento y si cae alguna medalla pues yo estoy muy contenta como si fuera la de oro. Si es de la plata y de bronce yo estoy contenta igual. Vamos a rebobinar un poco. ¿Recuerdas tu primera medalla y qué le rodeó y si la esperabas y ¿Y cómo la viviste? La primera medalla Paralímpica Fue Londres 2012 Tenía 18 años Fue mis primeros juegos Y no sabía Lo que eran Las Paralimpiadas la Y Lo viví como un juego No tenía ni presión Ni nada Y yo era para Para ver cómo Salía la competición Y Salió muy bien Hice Récord del mundo Y medalla de oro Y Y sigo así En Rio 2016 También Hice lo mismo Y a ver a ver ahora. <laughs> ¿Y hasta dónde quieres llegar? Cuando acabe Tokio, ¿ya tienes planes para lo que vendrá después? No, yo nunca pienso en el futuro, siempre pienso en el presente y, y depende lo del COVID, a ver si este COVID se va y, y a ver si podemos seguir. Bueno, a todo el mundo la pandemia le ha fastidiado de una manera u otra, ¿no? Pero tengo entendido, te leía unas declaraciones en las que hablabas de lo mal que lo pasabas por el mero hecho de no poder estar en el agua, ¿no? Por lo que el agua significa para ti, ¿no? Sí, en la cuarentena lo pasé muy mal. Los primeros días lo lo pasé como, bah, días de descanso, qué bien, pero ya pasaban días, meses y y me estresaba, a veces lloraba porque echaba de menos el agua. Eh, somarte a la ventana y ver agua y a lo Joder, no me puedo meter en el agua. Eh, a lo, bueno, me meto en la ducha si hace falta. <laughs> al menos el comité paralímpico me mandó un aparato y pude hacer un poco más de gimnasio, pero no es lo mismo. Necesitaba pesas, necesitaba resistencia y necesitaba el agua. Y al final volviste al agua, ¿no? Y volví al agua y fue increíble esa sensación de tocar el agua, cada abrazada, y uff, pasaban los días y notaba otra vez el agua. Parecía la sirenita que vuelve al agua. <risa> <risa> que no es la primera vez que utilizas esa comparación, ¿no? Tú has dicho que para ti el agua es eso, ¿no? Libertad y que te sientes como una sirena, ¿no? Sí, sí. Yo cada vez que me meto en el agua me siento una sirena y e incluso soy una sirena. Tengo una cola de sirena de verdad que puedo nadar con ella y todo. Y, y cada vez que voy a una competición y nado y consigo algo, siempre digo soy una sirena y voy a por todas. ...Manuel, Nicolás, muy buenas... ...muy buenas, muy buenas... ...un artista y su galerista... ...en este caso, ¿quién encontró a quién? ...pues, nos encontramos por casualidad... ...no, no lo sabía yo antes... ...conozco a su padre, a su hermana... ...son casualidades de la vida... ...pero siempre... Mmm, ...sabes cuando algo realmente te va... ...a gustar, algo que te va a interesar... ...entonces, hemos estado... ...en eh, Nicolás, yo creo que dos años o más... Eh, ...pensándonos todo lo que íbamos a hacer... ...y en tu caso Nicolás, pues evidentemente se encuentro feliz... ...tener un galerista a mano siempre viene bien, siempre ayuda ¿no? Sí, es muy importante la labor de un técnico... ...una persona que esté cercana al mercado... ...al desarrollo de otros artistas... ...Manolo tiene una experiencia... ...y está consagrado a este mundo hace 35 años... ...y yo creo que era la persona adecuada... ...para por lo menos encauzarme en este camino. Pero eh, Manuel... Quitando algunos artistas que han sido célebres por eh, hacer del marketing casi que parte de su propio arte, eh, ¿es verdad el tópico ese de que los artistas en realidad eh, esa conexión con el mercado no la entienden, no se saben llevar bien a sí mismos? Bueno, la mayoría no es muy buen promotor de sí mismo. Pero yo, yo siempre digo que para mí el, el mercado no es un objetivo, es una consecuencia. Si yo quisiera realmente, si estuviese metido en un negocio de rentabilidad, no tendría una galería, una galería es un, es un digamos un negocio muy atípico. Todo el mundo me ha aconsejado oye porque no te dedicas a otra cosa, te vas a matar ahí trabajando y tal. Cuando me dicen eh ¿cuánto te vas de vacaciones, de vacaciones todo el año. Yo me lo paso muy bien. Y con los artistas aprendo mucho. Influenciar, que es muy peligroso, influenciar a los artistas, intento no hacerlo nunca. Yo intento ver la parte que tienen que es, que es explotable, que es, que es potenciable sobre todo con Nicolás me, me ha pasado eso que poco a poco eh, he ido viendo que eh, en, en apariencia su obra parece eh, un ejercicio de, de, de virtuosidad pero es algo mucho más, mucho más allá. ¿no? Él se manifiesta de esa forma. ...de una forma increíble ¿no?... ...pero, pero que tiene otros conceptos... ...tiene, tiene mucho más que decir... ...mucha más alma... ...mucho más concepto que, que forman". Justamente hablemos de esa parte de la obra tuya... ...porque es verdad que... ...lo primero que hace es impresionar ¿no?... ...uno dice oye... ...y estas edificaciones de repente... ...a, a esta gran escala ¿no?... ...a 1.10... ...eso está ahí y llama la atención... ...pero hay más detrás, detrás de eso ¿no? En el fondo es lenguaje y crítica... Eh, una forma de, de ver el reflejo social y llevarlo al, al contexto de, figurativo de un edificio. Es una reflexión que podría entornar la espiritualidad, eh, la antropología, la sociología, varios campos de reflexión, incluso la propia psique humana. Quizás el ver esas estructuras oxidadas, corroídas. El abandono, sabes el abandono mismo moral y ético de la misma sociedad y entonces pienso que es mi labor como crítico y como artista reflejar de alguna forma contextualizada y formal este tipo de crítica. Manuel, aprovechando que estamos aquí con Nicolás, utilicemos esa exposición, que es la más reciente de tu galería, como ejemplo para hablar de, de justamente lo que significa la galería del mercado del arte. Eh, Nicolás nos explica lo que hace, esas grandes edificaciones, tú las exhibes en tu galería y esto, ¿cómo se vende y a quién se vende? ¿A, a gente que diga, yo quiero una fábrica de esas para mi casa, o, o, ¿qué, qué, ¿qué circuito hay desde esa idea hasta el mercado y el, y el posible comprador? Yo lo que creo es que una de las construcciones, o llamámoslo así, de, de, de Nicolás es igual que un cuadro de cualquier forma. Yo creo que ya cualquier cosa, si, si está en un contexto, ya se considera una pieza de arte. Por tanto, así lo van a ver la gente que a mí me interesa. ¿no? La clientela que tenemos aquí y fuera de aquí, porque ahora ya lo, las redes nos llevan a todas partes, es un público más entendido. Ojalá u, u, el 1% de los que nos visitan fuera un comprador, o sea que es muy pequeño el, el mercado, pero es el único que me interesa. ¿no? A mí un, un mercado masivo me llevaría a hacer una, un tipo de obra masiva que no es justamente lo que me interesa. ¿no? Y luego está el filtro de que me guste o no me guste. ¿no? Entonces, vamos por ese camino y la, digamos que la clientela se va formando. Yo siempre le digo a mis posibles clientes que si ven una cosa perfectamente eh, rentable para ellos, que quizás ya es demasiado bonito, tiene que ser un poco un desafío, una apuesta, aunque sea a medio plazo. Que le cuesta un poquito, o sea, si no piensas, lo que vas a tener va a ser una cosa muy provisional, y eso es parte de la vida que criticamos, ¿no? de todo lo inmediato y todo lo que eh, aparece y desaparece sin más. ¿no? ¿Qué hay después de Scrap City? ¿Obras más pequeñitas o, o vas a seguir creciendo? Voy a un poco más pequeñas, pero sigo con la crítica, y la verdad que te ya tenemos fundamentado una línea de ataque bastante fuerte. Manuel, eh, como galerista, hablando ya del, del mundo de las galerías y los años que llevas, eh, tu galería cumplía eh, 30 años pues, hace 6. Y si pensamos en décadas, eh, ¿te ves llegando a los 40 eh, como aniversario de la, de, de la Galería Manuel Ojeda? Hay una cosa que es cierta: yo moriré con las botas puestas. Que no sé hacer otra cosa ni. En tu casa es con la galería abierta. Con la galería abierta. Es lo que me da vida, vida en todos los sentidos. Me da mucha pena pensar que nos quedemos sin galerías. O sea, en una ciudad de 400 y pico mil habitantes, o otras ciudades que tienen importantes, que tienen 250 mil habitantes, hay 40, 50, 80 galerías. ¿Qué pasa? Aquí falla algo, ¿no? Con la tremenda cantidad de artistas que tenemos. Hay que cambiar algo, ¿no? Y claro, las galerías damos un contenido. Apostamos fuerte para que esto siga funcionando. Yo he hecho las primeras exposiciones de muchísima gente y el tiempo los ha consolidado. Esto ya es una forma de vida, no es un entretenimiento ni mucho menos, es una vocación profunda. ¿no? Por cierto, que estamos hablando de Juegos Paralímpicos, pero en tu carrera también... Te has atrevido con todo tipo de desafíos, incluso compitiendo con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, sí. Desde muy pequeña he nadado con personas sin discapacidad hasta que descubrí mi discapacidad a los 11 o 12 años. Cuando descubrí mi discapacidad me fui a un club con personas con discapacidad y seguí compitiendo con personas sin discapacidad. Bueno, un campeonato de España he ido, que conocí a Mireia del Monte y a Jessica Val. La verdad que, como digo siempre, he roto paredes de piscina. No de cristal, ¿no? Sino de agua y o de piscina. De piscina. Justamente. Bueno, eh, como tantas otras personas que eh, compiten en, en deportes con discapacidad, siempre les tenemos a ustedes como eh, el gran ejemplo de, de que no existen barreras si uno se lo propone, ¿no? No, no hay barreras. Si tienes ganas de hacer un deporte, lo puedes hacer. Hay diferentes adaptaciones para cualquier deportista. Hay un chico que le falta las piernas y los brazos y hace bicicleta, hace ciclismo. Eh, cualquiera puede hacer cualquier cosa, solo tienes que hacerte el objetivo y hacerlo. La cosa, Michelle, es que tú ahí sigues, sigues compitiendo. Y, y sigues eh, buscando ¿no? otros caminos. Eh, hasta, ¿Hasta cuándo lo querrás hacer en este nivel? Decías que no pensabas en el futuro, pero sí que hay un cierto compromiso que, que tienes que tener, ¿no? Porque esto, esto es un método de vida bastante exigente, ¿no? Sí, es muy exigente. Yo entreno casi todo el año, eh, dobles sesiones de lunes a sábado, a veces incluso domingo si hay algún festivo y no hay piscinas abiertas, pues es muy complicado. Yo llevo 20 años nadando y llevo desde 2011 trabajando en este deporte de élite. A veces cansa, <laughs> cansa, pero te motiva cuando vas ahí a unos juegos y ves la pedazo piscina o que tienes tiempo para salir, aunque Tokio no se podrá, pero te motiva llegar allí y conseguir una medalla y disfrutar de, del momento. Es lo que más motiva. Y cuando te vemos nadar con tanta facilidad, pensamos, bueno, ¿qué me están diciendo a mí de si Michelle tiene alguna discapacidad o no? Eh, yo eh, recuerdo haber escuchado a tu entrenador decir que respecto a personas que no tienen discapacidad, en tu caso, digamos que la mayor lucha o, o el mayor obstáculo que siempre te tienes que enfrentar tiene que ver con la, la táctica dentro de la piscina, ¿no? Sí, sí, eh, yo tengo discapacidad intelectual y los intelectuales en teoría no sabemos controlar el ritmo. Bueno. Eso lo dice la teoría, pero tú has aprendido a controlar eso bastante, no no todavía no hay nadadoras que se lo controlan y, pero yo no yo voy a tope y lo que me dé el cuerpo, bueno sabes lo que te digo que si otras lo controlan, tú vas tan sobrada que incluso les ganas no controlándolo, no bueno, bueno, se intenta, se intenta que no te cojan, pero ya llegará jóvenes y y te cogerán y yo estaré contenta igual. Bueno Michelle, que te deseamos todo lo mejor en este reto de Tokio, en los Juegos Paralímpicos, va a ser como decíamos un Tokio un poquito así como más cerrado, más burbuja, pero bueno, luego es cuestión de que regreses, ya regresarás enseñando a lo mejor alguna medalla que hayas ganado ahí y podrás visitar las tiendas, comprar más cosas de anime y de manga. ...y que te vuelvan a hacer el nombre tuyo... ...que tú dices que es tu nombre... ...a saber, ¿eh? a, lo mejor, a lo mejor pone otra cosa... ...pero vamos a creer que es tu nombre, ¿no? Sí, sí, a ver en Tokio, a ver cómo sale... ...y tengo que dar una noticia... ¿Sí? ...que voy a hacer la banderada de, de Tokio 2020... ...con un compañero que se llama Ricardo Ten... ...así que estoy muy contenta, me lo dijeron hoy... ...y estoy muy contenta y muy emocionada. Pues qué maravilla, enhorabuena... ¿eh? ...eso es una gigantesca noticia... Michelle, lo dicho, que nos alegran. Tus éxitos son tuyos, pero también son un poquito nuestros. Así que a seguir así, enhorabuena. Un saludo. Muchísimas gracias. Besitos para todos. Has estado ayudando ahora, instalado en Canarias, a. Eh, personas que han seguido travesías parecidas a la tuya, pero también este año ha sido especial porque a través de la Fundación Belén María te acercaste a aulas de secundaria, ya con alumnos de todo tipo, eh, para dar charlas y yo creo que tenías ahí una misión importante, sobre todo viendo lo que ha pasado en Canarias en los últimos meses. ¿no? Sí, Ese sí. otro boom que ha sido un poco diferente al del 2006 y ha venido acompañado de lo que podría parecer un cierto rechazo social, minoritario, pero ahí estaba. Y de un mensaje o una duda, Canarias es racista, y tú decías, no, Canarias no es racista. Sí, sí, no, es que yo incluso tengo muchas discusiones con los propios compatriotas míos, ¿no? cuando se empieza a decir Canarias, hay mucho racismo, hay mucho racismo. Yo no lo considero así, no se puede tachar toda una sociedad por uno, unas cosas que te pasa yo que sé, una vez al año, etcétera, o a lo mejor que, que aunque te pasa a ti, no puedes tachar una sociedad entera por hechos de una persona particular, no. Al mismo tiempo digo también a los canarios cuando hay muchas veces tachan a los inmigrantes, inmigrantes, y yo creo que en realidad no debería ser así. Yo creo que la sociedad de Canarias, yo llevo 15 años viviendo aquí, lo puedo decir porque lo sé. No solo son, no son racistas, todo lo contrario. Pero bueno. Eso, hay gente que no estará de acuerdo con esto, es mi opinión, y yo creo que en absoluto. No vamos a negar que en esta época, bueno, sobre todo en noviembre, diciembre, cuando empezó el movimiento ese de que anti-inmigración, bla, bla, que vinieron. Sí. Yo muchas veces cuando vi esta manifestación, gente que viene de fuera de aquí a decir los canarios cómo tiene que comportarse. Con, con, digo, si los canarios han vivido así durante tanto tiempo, y yo incluso me considero. Más canarios de alguna de esta gente que vienen de la península para decir lo canario, cómo tiene que comportarse. Porque yo vivo mi día a día con lo canario y comparto, vamos, es que vivo ser más, más que de Canarias más que ellos. Al menos yo pienso así. Entonces, cuando esta gente empieza a decir que aquí cómo tiene que comportarse con lo, can, con lo emigrante, yo la verdad que no, no creo que van a conseguir porque la sociedad canaria es bastante madura y siempre han sabido vivir con la inmigración y. Tenemos que entender este periodo con el COVID, la gente sin trabajo y con los medios de comunicación, me refiero a las redes sociales, y son lo que mueve mucho el odio, ese rechazo, ¿no? porque muchas veces yo conozco la sociedad de no he vivido esta, este rechazo hacia los inmigrantes, esta xenofobia, como así se dice, ¿no? y luego entro en las redes sociales empiezo a ver... Digo, es que salgo de aquí porque eso no es la sociedad que yo conozco ¿no? y no representa en absoluto la sociedad canaria. ¿Y cómo, cómo ves ahora África y concretamente Mali, tu país? ¿Cómo lo ves desde Canarias? Yo, al fin y al cabo, yo soy de Mali, he eh, vivido mucho tiempo en Mali. Ahora mismo está muy difícil la situación, como imagino todo el mundo, como lo sabe, por la, la guerra y la sequía. Yo vengo de una zona de Mali, siempre hemos vivido de agricultura, que es, es hace muy poco, hace 20 años. Yo me acuerdo de mi infancia, mis padres fueron agricultores y vivíamos de esto. Y ahora mismo la agricultura ya no es medio de vida para nosotros. Por eso muchas veces yo insisto. Aquí se habla de cambio climático, pero nosotros que estamos en África lo estamos viviendo, es que es la pura realidad. El cambio climático a nosotros nos está afectando. Y aún así, yo lo otro le estaba diciendo en la una de la charla, nosotros, yo donde vivo, contaminamos quizá cuánto. Por ejemplo, una, garra, una botella de agua que aquí cada día tu cuerpo la tira, en mi pueblo, una casa de 30 personas, una botella de agua no la consumen ni año, o sea, en mi casa no se consume una botella durante todo el año, y aquí una, una casita pequeña tira, entonces, nosotros estamos pagando por el cambio climático y somos los que menos contaminan, incluso diría que en mi, en mi aldea es que la contaminación casi para decir no existe, porque no cocinamos con gas, no tenemos eléctrica, o sea, la contaminación ahí nos está matando, pero no somos los que estamos generando este cambio climático. ¿no? Pero bueno, y en Mali seguramente cada vez va a haber más inmigración, por la situación que está, por la gente viviendo de agricultura ya no consigue vivir de esto, con la guerra y con todo lo que está pasando ahí, es normal que vamos a seguir inmigrando. Pues Abubakar, eh, intentaremos también desde donde se pueda, ¿no? porque al final esto es labor de todos, que el mundo avance un poco y que ese futuro siempre es esperanzador, que queremos ver en África, pues que de verdad que esté ahí. Yo me quedo con un detalle de esta conversación. Eh, evidentemente, ya eres muy canario, estás muy instalado y podemos hablar perfectamente porque eh, tu conversación es fluida. Solo ha habido una palabra que no has estado seguro de si se decía así, y era xenofobia. Yeah. Así que yo encantado de que esa palabra no esté en tu vocabulario. Eh. Muchísimas gracias. Casi no lo uso tampoco, fíjate. ¿no? Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno. Quizás no se trate del mundo que viene, tal vez se trata del mundo que está, de los mundos que construimos los demás. Puede que todo consista en hacernos responsables de lo que hacemos con el otro, porque el mundo lejano es siempre una excusa para no empezar a hacer las cosas distintas. Ese mundo a mucha distancia no existe, porque es aquí y ahora. Esto no debería ser una cuestión de suerte, por haber nacido en una parte del mundo. Quizás se trata de hacer algún esfuerzo, de entender que no puedes tener todo lo que quieras cuando quieras, porque entonces hay alguien que no tiene nada nunca. Tal vez antes de extinguirnos podamos hacerlo un poco mejor. El mundo no es un regalo, es un préstamo. Algo que deberíamos devolver tal y como lo encontramos, o incluso un poquito más hermoso. Un mundo más hermoso, eso es. thank you